a la ecuación esta del GDP que nos tenemos que saber, consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones. ¿Qué os cuentan como el culo? Es que al GDP hay que tener en cuenta las exportaciones y las importaciones por temas de la balanza de pagos. ¿Qué cojones de la balanza de pagos? No te has enterado de nada. Lo que estamos haciendo con lo de exports menos imports es meterle una corrección a la fórmula bruta para reflejar de manera un poquito más precisa cuánto realmente es el valor creado en el país. Y lo vamos a ver ahora muy bien. Vale, aquí, como os decía, la C es consumo, la I es inversión, ¿vale? La G es gasto público, ¿vale? La X son exportaciones y la M son importaciones. Entonces, ahí sale una parte muy importante para entender lo de exportaciones e importaciones. Nos ponemos un ejemplo bastante simplista, pero que lo entendéis muy bien. Imaginemos un año en el que solo se hubiera producido coches en el mundo, ¿vale? España ha producido 10 coches y Francia ha producido 10 coches. ¿Cuál sería el GDP de España? 10 coches. Entonces, a través de esto, quiero llegar a calcular esos 10 coches. Si fuéramos por el lado de los gastos, ¿qué es esto? La ecuación del GDP por el lado de los gastos. ¿Cuánto se han gastado los hogares? ¿Cuánto se han gastado las compañías, las empresas? ¿Cuánto se ha gastado el gobierno? Y exports menos imports. ¿Qué vemos? Imaginemos que estos 10 coches de España, 7 se han vendido en España y 3 se han vendido en Francia. ¿Vale? Imaginemos que de los 10 producidos en Francia, 8 se han vendido en Francia y 2 se han vendido en España. He exportado 3 y he importado 2. ¿Qué habría en el GDP de España en estas 3 primeras métricas, sin ajustar por exports menos imports? ¿Qué tendría? 7 de consumo de unidades españolas consumidas por españoles y 2 de unidades francesas consumidas por españoles. Es incorrecto. No es 9 mi GDP, es 10. ¿Por qué? Porque me faltan estas 3 que se han producido en España, pero no se han consumido en España, y me sobran estas 2, que se han consumido en España, pero no se han producido en España. Por eso hago 7 más 2, más 3, menos 2, y llego a 10. Para incluir aquella producción, aquel valor generado en España, no consumido en España, porque estoy calculando el valor a través de los consumos, como aquí no está el consumo de los franceses, tengo que añadir esos 3, porque es valor español. Y habrá que restarle que aquí sí que hay consumo de cosas consumidas por españoles creadas por franceses. Los 2. Hay que excluirlos. ¿Vale? Bonito y bien. Qué bien lo explico. Esto está muy bien explicado. Aquí me ganó una cervecita. ¿Vale? Segunda variable que a mí me mataba como alumno. Que es, ¿qué incluimos en la inversión? La inversión en capital y el cambio de inventario. La variación de inventario. ¿De qué coño estamos hablando aquí? ¿Por qué viene ahora nos meten esto? Recordad, lo que quiero medir, calcular y... Muy buenas, ¿qué tal? Medir, calcular y registrar con esta fórmula es el valor del año, producido en el año, la producción del año. ¿Vale? Aquí, uy, va, me pasó. Fijaros, que una compañía tuviera en el almacén al final del año pasado, no es malo, tiene un remanente de cosas que no han vendido. Tenía 2 barras de acero en el almacén, producidas el año pasado y no vendidas. Yo este año he producido otras 3 barras de almacén y he vendido 2, que llego a un inventario de 3. ¿Vale? Recordad, tenía 2, he producido 3 y he vendido 2. 2 más 3 menos 2, me quedan 2 finales. ¿Cuánto debería ir al GDP de esto? 3, que es la producción del año. Si yo lo mirara por el lado de los gastos, o por el lado de los ingresos, da igual, ¿qué tendré? 2. 2 cosas que ha vendido el que producía el acero, o 2 cosas que ha consumido el consumidor del acero. No es lo real. He producido 3. Por eso metemos la variación de inventario, que es las 2 de ventas más 3 menos 2. 3 menos 2. ¿Y qué tendré? 3. ¿Qué es qué? La producción. ¿Qué es lo que queremos para el GDP? Por eso esa variación de inventario. ¿Vale? Muy bien.